Bueno, ¿cómo están? Yo voy a explicar el problema 5 de la página 25. Tengo que ir al grano porque si no me censuran. Bien, el enunciado dice resolver mentalmente los siguientes cálculos. Cuando hablamos de resolver mentalmente, lo que tiene que quedar plasmado en la resolución de estos problemas es las estrategias que ustedes usan para resolver estos cálculos mentalmente, ¿sí? No puedo usar la calculadora. La calculadora aparece para chequear que el razonamiento que hicieron está bien. Entonces, lo que tengo que escribir es qué razonamiento hago para poder resolver estos cálculos. Hacemos todo el tiempo cálculos mentales. Cuando uno va al mercado, hace cálculos mentales, porque sabes que no te podés pasar de cierta cantidad de dinero. Entonces, vieron que los precios los ponen así tipo 189. 189 y uno que dice 200. Entonces vas sumando números enteros, números redondos, que son fáciles de sumar, para asegurarte que cuando vayas a pagar, te alcance la plata, ¿sí? La idea acá es lo mismo, elegí primero estas cuentas. ¿Por qué? Porque fíjense que acá lo que vamos a tener que hacer es aproximar al número redondo más cercano. ¿Por qué? Tengo 99, no me conviene trabajar con 99, me conviene trabajar con 100. Tengo 999, no me conviene, me conviene el 1000, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es redondeando por exceso. ¿Está bien? O sea, lo llevo al número redondo más cercano. O por defecto. Bueno, no importa. La idea es que tengo que aproximar, ¿sí? Que tengo que redondear. Entonces, cuando uno dice 5 por 99, indefectiblemente necesita un lápiz y un papel para hacer la cuenta o la calculadora. Entonces voy a 5 por 100. ¿Por qué 5 por 100? Porque cuando yo estoy pensando en un número cualquiera que lo estoy multiplicando por 10, por 100, por 1000, lo que hacemos es, al número le vamos a agregar tantos ceros como tenga esa, lo que se llama potencias de 10. 10, 100, 1000 son las potencias de 10, son los números que surgen de elevar al número 10 a sus diferentes potencias, ¿sí? Entonces, yo sé que 5 por 100 es 500, porque al 5 le agrego los dos ceros del 100. Entonces, ¿esta cuenta me va a dar 500? No, me va a dar menos de 500, de eso estoy seguro, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es sacarle todo lo que le agregué. ¿Qué le agregué? Yo tenía el 99 y le agregué 1 para que sea 100, pero si eso lo multiplico por 5, le agregué 5. Entonces no me va a dar 500, me va a dar 5 menos, o sea, 495. 495. ¿Qué es lo que tienen que ustedes explicar? ¿Qué es lo que ustedes tienen que explicar? Todo lo que yo dije, ¿sí? Que al 99 lo aproximo a 100. A 100, que 5 por 100 es 500, porque al 5 le agrego los dos ceros del 100, y que al resultado de 5 por 100 le resto los 5 que agregué cuando redondeé. Bien. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer con el que sigue. 7 por 999, no, es 7 por 1000. 7 por 1000, 7000, porque al 7 le agrego los 3 ceros del 1000, ¿bien? Entonces, ¿me va a dar 7000? No, me da menos de 7000, porque yo lo redondeé a uno más. O sea que, para que 999 sea 1000, le agregué 1. Si lo multiplico por 7, le agregué 7. Entonces, esto va a ser el equivalente a 7000 menos 7. Y esta cuenta la puedo hacer mentalmente. Yo sé que esto me va a dar 6993. Por ahí no es tan fácil, ¿sí? De hacer esta cuenta mentalmente, pero sí es importante que si yo no la puedo hacer mentalmente, que yo diga que al 7000 le tengo que restar los 7 que le agregué, por lo tanto el resultado no me va a dar 7000, sino que me va a dar menos de 7000. Con que digan eso, aunque no den el resultado exacto, ya está bastante bien. Bien, ¿qué pasa acá? 25 por 9. 25 por 9 no me conviene, me conviene hacer 25 por 10. ¿Por qué? Porque al 25 le agrego un 0. Entonces me va a quedar 25 y el 0 que le agrego son 250. Pero yo al 9 le sumé 1, lo llevé a 10. Por lo tanto, ese 1 cuando lo multiplico por 25, tengo 25 de más. Le tengo que sacar a esto 25. Si le saco a esto 25, en realidad me da, el resultado final es 200
25. Tengo acá, tengo este acá y tengo este acá. Vamos con este de acá. Acá ya tengo 19. 19 lo aproximo a 20. Me queda 25 por 20. Y acá hay algo interesante para ver. El 20 es el equivalente a 2 por 10. Hoy dijimos que cuando multiplicábamos por 10, le agregábamos este 0 al número que estábamos multiplicando. O sea que yo, o sea, el 10 este se lo saqué, digamos, lo desarmé al 20. Hice 2 por 10. Pero cambiemos un poco esto de lugar. Hagamos 25 por 10 por 2. ¿Por qué puedo cambiar de lugar estos factores? Por la propiedad conmutativa. La multiplicación es conmutativa respecto de... la multiplicación es conmutativa. Entonces, 25 por 10, al 25 le voy a agregar este 0, me va a quedar 250. ¿Qué es lo que tenemos acá abajo? ¿Qué pasa cuando un número lo multiplicamos por 2? Lo duplicamos. Entonces, si 25 por 10 me da 250, 250 por 2 me va a dar el doble. 2 veces 250 es 500, ¿sí? O sea que toda esta cuenta me da 500. Pero no es esta misma cuenta que yo tenía, porque yo al 19 lo llevé a 20. O sea que ese 1 que le agregué, 25 veces 1 le agregué, se lo tengo que restar. 500 menos 25, 475. ¿Sí? Si no puedo llegar a estos números, puedo decir que sé que me va a dar cerca de 500. ¿Sí? Pero no que me va a dar 500. Vamos con las otras cuentas. ¿Qué pasa con las otras? Acá no nos conviene llevarlo al número entero redondo más cercano, sino, sí, más cercano no en exceso, sino por defecto, ir para atrás, ¿sí? Entonces, en lugar de 6 por 21, yo voy a pensar en 6 por 20, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo recién, en la cuenta anterior, habíamos planteado que el 20 era conveniente pensarlo como 2 por 10? ¿Por qué como 2 por 10? Porque multiplicar por 10 es agregarle el 0 y multiplicar por 2 es duplicar. Entonces, yo acá estoy pensando dos cosas, que el 20 es 2 por 10 y además que el 21 lo puedo pensar como 20 más 1. Entonces, si yo hago 6 por 20, al 6 le voy a agregar un 0 por multiplicarlo por 10, me va a quedar 60 y a su vez lo voy a duplicar, sería 120. Entonces me quedaría 6 por 20, 120. Y después, este 1 que yo lo saqué para poder hacer esa cuenta, ahora lo agrego. 1 por 6 sería 6, me quedaría 126 la cuenta. ¿Sí? Vamos con la de abajo. En la de abajo, ¿qué pasa? Yo no pienso en 5 por 41, pienso en 5 por 40. 5 por 40. 5 por 40 es el equivalente a 5 por 4 por 10. 5 por 10, 50. Por 4, si por 2 es duplicar, por 4 es cuadruplicar. Entonces va a ser 5 por 10, 50. 4 veces 50 es 200. Y entonces esta primera cuenta me daría 200. Acá abajo, por 200. Pero yo le había sacado el 1. 5 por 1 es 5. Así me va a dar 205. Acá tengo el otro resultado. ¿Qué pasa acá? Ya más o menos le agarramos la mano, ¿no? Acá el 15 no me conviene tocarlo. Ahí lo que me conviene tocar es el 11. Entonces, pensamos en que 11 es igual a 10 más 1. Entonces, 15 por 10, fíjense cómo entran en juego las propiedades. Yo acá no lo puse, propiedad conmutativa, invierto. Ahora, el 15 lo voy a dejar igual y el 11 lo voy a pensar como 10 más 1. Por la propiedad distributiva, esto es el equivalente a esto. Porque yo hago la distributiva del 15. 15 por 10 más 15 por 1. 15 por 10, 150, porque le agrego el 0 del 15. 15 por 1, 15. 150 más 15 es 165. Eso es lo que nosotros hacemos, pero lo tenemos que hacer mentalmente y explicar cómo lo pensamos. Entonces, 15 por 10 me da 150. 15 por 1, 15, directamente la cuenta me da 165. O sea que 11 por 15 me da 165. Bien. 26 por 12. 26 por 12, acá está un poquitito más complicado, ¿sí? Yo lo pensaría así, voy a borrar esto de acá abajo, rapidito. Haríamos 26 por 10 más 2, ¿no? Entonces nos va a quedar 26 por 10 más 26 por 2.
Ojo porque lo tengo que hacer mentalmente, pero yo sé que 12 es 10 más 2. Si multiplico el 26 por 10, me va a quedar 260, porque le agrego el 0 del 10. 260 por un lado. ¿Sí? Que sería, lo voy a poner rojo. 260 me da esto. Multiplicar por 2 es duplicar. El doble de 26. ¿Cómo hacemos el doble de 26? El que no le sale mentalmente, yo digo, bueno, 25, el doble es 50. Si tengo 26, es 52, ¿sí? Entonces, esto me daría 52. Y después pensar en sumar esos dos números, que me quedaría, esto era 260, me quedaría 312. 312. La idea no es que ustedes hagan esto aplicando las propiedades. En realidad, uno esto lo hace mentalmente, aunque no lo crea. Usamos las propiedades para descomponerlos, mejor dicho, descomponemos los números, aplicamos propiedades, ¿sí? Y hacemos los cálculos mentales. Bueno, espero que se haya entendido.